Buenas, buenas. En otro contexto que nos tienen aquí en DTV Entrevistas. Un placer, reemplazando a Maga Arens, que ya va a volver a estar con ustedes en este programa, pero para mí un gustazo estar en un mano a mano con los diputados y diputadas. Hola, Romina del Pla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karin? Qué lindo verse así como frente a frente, ¿no? Sí, es necesario. La verdad que nos extrañamos todos exacto, un poco. Exacto, exacto. Romy, si te pido que te describas sin usar ni tu nombre ni tu ocupación, y por favor, dirigente política tampoco, ¿cómo te describirías? Bueno, creo que me podría describir como una mujer que interviene activamente en la vida que le toca y en tratar de transformar una realidad que siempre es muy compleja y cada vez más difícil para el conjunto. Entonces, si me toca definir, me toca definir sobre todo en términos colectivos, no en términos individuales. Es que siempre fue así. Desde muy chiquitita, padres militantes, los tengo los nombres de los fundadores de Romy, de Miguel y de Nora, del tío Claudio. Familia de militantes, familia obrera, y desde muy chiquitita vos te empapaste en lo que significaba lo colectivo y la lucha. Ya vamos a ir al lenguaje bélico, porque siempre me llama la atención el uso y cómo vivir en el lenguaje bélico. Pero describímelos a ellos. ¿Quiénes son tus papás? Bueno, mira, son dos militantes, como dijiste, gente que se incorporó a la luz de la lucha de los 60, a la militancia, al calor, obviamente, del cordobazo, sí. Bueno, de la Revolución Cubana. Mi padre, son de Hurlingham, del oeste de Gran Buenos Aires, así que ellos en la escuela secundaria, allá en el Esteban Echeverría, que después es la escuela donde yo también estudié, bueno, rápidamente se incorporaron, primero él, después ¿cómo ella. ¿Se enamoraron ellos? Eran compañeros de la escuela. Compañeros de la escuela. Así que, y bueno, y después mi vieja se incorporó al día siguiente del cordobazo, que además al día siguiente cumpleaños, así que, y bueno, a partir de ahí empezaron a militar, siempre en lo que, el antecesor del Partido Obrero, y bueno, y a partir de ahí, digamos, siguieron su actividad. Mi viejo empezó a trabajar como metalúrgico, fue delegado en varias fábricas, pero sobre todo en San Martín. Fue amenazado por las 3A. Sí. Y mi vieja, bueno, tuvo también algún paso en fábrica, muy, muy corto, y después entró a trabajar como docente. Y bueno, estuvo trabajando primero en La Matanza, después en lo que era el Distrito General Sarmiento, y después cuando ya vino el golpe, al poco tiempo, ellos eran muy jóvenes, porque aparte a mí me tuvieron a los 20 años. Son muy jóvenes. Claro, y entonces ya cuando fue el golpe, ellos tenían 24 años, y bueno, el partido tuvo que mover a los compañeros que estaban en Córdoba, sí, porque había que protegerlos de la represión brutal, y bueno, ellos fueron a Córdoba, conmigo, por supuesto. Eras muy chiquita. 4 años. ¿Qué recordás? Porque tu papá recuerda una anécdota que te pinta en un documental precioso que está en Facebook, no te lo pierdas, te interesa la vida de Romina, ese documental te va a gustar, que cuenta algo muy interesante, que vos no podías traicionarte a vos misma y no lo podrás hacer jamás en tu vida, porque si cuando tenías 3, 4 años, o sea, recién cumplido los 4, y tiene que ver esa anécdota, la del tren, ¿la puedes contar? Sí, por supuesto. Sí, me acuerdo, tengo imágenes. Mirá, yo creo que tengo previo a ese viaje a Córdoba, tengo una cantidad de imágenes. Pero es como que mi vida consciente plena empieza a partir de ese viaje en tren y de esa llegada a la estación. Porque mi viejo había viajado antes, unos meses antes, ya había conseguido trabajo en otro taller metalúrgico, y ahí es que fuimos con mi vieja. Sí. Y bueno, eran épocas de mucha miseria, así que mi madre no había sacado boleto para mí, y a partir de los 4 años ya había que pagar. Entonces, sí, cuando viene el guarda a picar los boletos, le pregunté a la nena cuántos años tiene, y dice 3, y yo abajo del poncho, tenía un poncho, sacaba los deditos y ponía 4, porque no quería que me rebajen la edad. Pero claro, bueno, pasamos. Bueno, y me acuerdo que llegamos a la estación y fue mi viejo a buscarnos en una bicicleta con unos... Y tampoco teníamos valijas, era como una suerte de gran colcha que tenía anudado una cantidad de cosas. Bueno, y ahí empezó la vida en Córdoba, que fue al principio muy dura. Muy dura por la situación de la clandestinidad. Y bueno, vivimos bastantes meses en pensiones. Y después, bueno, ya alquilaron una casa y, bueno, nos mudábamos muy seguido. O sea que era toda una cosa bastante
movida. Pero ahí empezó mi vida consciente con términos políticos. Bueno, esto que alguna vez he contado, ¿no? Que de muy chiquita empecé a incorporar conceptos como derecho de opción, que era el derecho que le daban a algunos presos reconocidos a exiliarse. Términos que formaron parte de mi vida consciente desde 4 o 5 años. En la escuela, por lo tanto, había cierta mirada rara. Romina, la que hablaba raro, ¿sufriste un bullying? ¿O por tu característica de personalidad? No lo sé, creo que no. No, pero yo era muy tímida, Karin. Era una persona muy tímida, muy tímida. No, que de alguna manera creo que siempre tenía una idea de que éramos distintos al resto, pero no distintos muchas veces en un sentido positivo, sino en un sentido medio negativo, en el sentido que algo teníamos como que disimular de nuestra vida. Y entonces, aparte, pasé por varias escuelas porque no había jardín. Acá había jardines desde los 3 años, en Córdoba no. Entonces me tenían un ratito en cada jardín hasta que encontramos un jardín que me tenían. Después mi mamá empezó a trabajar en una escuela privada y ahí sí empecé a los primeros 3 años de escuela, pero también era raro porque era un ámbito de gente de clase media alta, yo todo lo contrario. Entonces, todo bien, pero digo, era siempre como ser de otro sapo, de otro pozo. ¿Siempre entonces, te sentiste así? En un punto era como sapo, otro pozo, sí. Pero después siempre tenía cosas así que me caracterizan hoy, qué sé yo, de ponerme a defender a alguien al que le hacían bullying, por ejemplo. Claro. Me acuerdo alguna situación con alguna compañera. Pero bueno, qué sé yo, de conjunto, andando con eran las pautas que había, no había otras. Y el hecho de la clandestinidad, de cubrirte de tus viejos, tener el cuidado de no hables de esto, porque sabían que si hablabas de tal cosa te iban a preguntar y repreguntar, y andaba todo muy sensible mientras tu viejo trataba de imponer en todo el país el PO. ¿Y cómo vos creciste con esa historia de no, esto no lo digas, o esto cuídate, el lenguaje clandestino? Bueno, lo vas incorporando porque vas creciendo con eso. O sea, vos sabés que hay cosas de las que no tenés que hablar. El clima en Córdoba, además, era ultra represivo. O sea, que todo el mundo vivía con miedo. Entonces, bueno, de alguna manera uno lo va incorporando. No sos consciente del conjunto, de lo que significa. Pero, bueno, yo sabía cómo, qué sé yo, teníamos nuestra prensa y mi madre la envolvía en cajitas de postre, de torta. Parecían regalos de cumpleaños. Wow. A dónde se... qué cosas no se podía decir, a veces íbamos a algún lugar, claro, como yo iba a todos lados, aparte, íbamos a alguna reunión. A los meetings. Y yo tenía, no, meetings no había, no, reuniones no, claro, clandestinas. Razón, meetings no, meetings clandestinas. Reuniones clandestinas, entonces había una reunión clandestina, había que hacer dar vuelta a la gente para que no sepa dónde era la casa, y por ahí yo estaba aprendiendo a leer y una vez habíamos estado un rato largo en un auto dando vueltas y yo de pronto leo el nombre de la calle en voz alta y me querían matar porque toda la vuelta que habían dado había que empezar de nuevo. Porque había puesto en evidencia por dónde andábamos. Bueno, pero formaban parte de ese periodo, sí, de la vida. Bueno, con muchos años después pude de alguna manera resignificar todo, sí, todo eso, ¿no? Se entiende. Bueno, y después volvimos también de un modo muy abrupto porque a mi viejo en el 82 lo secuestran, sí, efectivamente. ¿Cómo la viviste? Ya estabas más grande, no tanto, eras una niña. No, todavía tenía 10. Claro. Mira, fue una situación muy compleja porque, bueno, obviamente no aparecía y rápidamente, bueno, se armó un operativo para buscarlo. Yo tenía una sensación, o sea, yo sabía de qué se trataba, porque aparte sabía de qué se trataba, sabía, muchas veces habíamos pasado, por ejemplo, por cerca de La Perla y mi vieja me había dicho, mira, acá hay un centro de detención, se supone que acá. Entonces yo me imaginaba a la gente mirando por ventanitas. Bueno, cosas que uno se figura de cómo sería un centro de detención clandestino. Entonces tenía una idea, no es que no tenía una idea, tenía, sí, una idea de lo que podía significar que no apareciera mi viejo. Y a la vez tenía la sensación, como siempre la tuve, de que iba a aparecer. Yo estaba segura, pero segura, segura. Entonces cada vez que volvía, decía, ¿lo encontraron? No. Bueno, y ahí rápidamente, a pocos días, venimos a Buenos Aires porque era muy peligroso que nos quedáramos en Córdoba. Y bueno, ya después, a la casa donde vivíamos no volví nunca más. Esa, sí, casa nunca más. Sí.
Por lo tanto, hay una fe ahí. Hay una fe que se mantiene, ¿no? Esa sí, hay una fe como... de que algo resuelve y va a dar vuelta a la historia. No sé si es fe, más bien sí una conexión con mi viejo y con mi vieja también, en la que tengo siempre una percepción de qué pasa con ellos, aún con la distancia y todo. Porque bueno, después la vida siguió y mis viejos se separaron y mi viejo se fue a Santa Cruz en el año 83. Así que bueno, ahí empezó como otra etapa. Pero bueno, siempre hay una conexión que creo que todos tenemos con nuestros hijos o con nuestros padres, ¿no? ¿Y por dónde pasaba la fantasía en esa época, infancia y adolescencia? Porque tu vida era todo muy real, era todo muy contundente, esto es así, entendelo, pasa, que es maravilloso para esta época, para comprender que la realidad es una y que uno tiene percepciones y la puede cambiar las veces que quiera. Pero la realidad es, esto está pasando, la pandemia pasa, ¿no? Patalee porque basta. Tu fantasía, te preguntaba, ¿dónde está? Mira, yo creo que como todo fue, viste, ese periodo fue todo muy convulsionado en el que fui creciendo y convirtiéndome en adolescente y también iba como acompañando la situación del país. Vos fijate que yo entré a la secundaria en el año 1985. Claro. O sea, hacía un año realmente que se había ido la dictadura. Entonces, bueno, era el momento de efervescencia de las juventudes políticas, todas las organizaciones de todo. Entrada, presidenta, peronismo, radicalismo. Teníamos que armar el centro de estudiantes, obvio, obvio. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué fue la primera medida que tomaste para el colegio? Bueno, ¿te acordás? No, la primera medida que hubo, que justamente yo estaba en primero, que los chicos más grandes estaban organizando una asamblea. Ay, vos estabas como loca. De delegados, por supuesto, que participé. Yo era muy tímida, vuelvo a insistir. Sí, tenía tampoco una simpatía muy grande por la actividad política, ¿eh? Más bien que miraba a la distancia. Decían, había afirmado varias veces que a mí no me iban a agarrar, que a mí no me iban a convencer. Pero sabían que sí. No fueron ellos tampoco, de forma directa. Entonces, bueno, nos convocan a los delegados de curso. O sea, yo estaba en primero, los que comandaban eran los más grandes, con docentes y demás. Y allí viene una chica, una chica que estaba en quinto, yo no la conocía, y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy fulanita de tal. La primera actividad política que yo hice en mi vida fue ir a la marcha por la libertad de tu papá. Impresionante. Con lo cual... La amaste. Sí, sí, por supuesto. Después con los años ya no la vi, pero fue impactante porque... Claro, te tocó el corazón. ¿Entendés? Había una referencia y una demostración también de por qué finalmente a mi viejo lo liberan. Lo liberan porque hubo movilizaciones fuertes para que lo liberen. Y eso fue también importante, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezó esa historia. Entonces, ¿cuál era siempre mi horizonte? Bueno, estudiar en la facultad. Tenía alguna fantasía con hacer investigación histórica en ese momento. Cosas que luego no ocurrieron, por supuesto. Sí me recibí, por supuesto, de profesora de historia en filosofía y letras. Pero la vida fue pasando por otro lado y cuando entré a la docencia, que no era mi idea originaria, yo no tenía la fantasía de ser docente. Habiendo sido tu mamá. Claro, tenía lo mismo pasaba más por otra cosa. Y finalmente cuando entré a la docencia, es como que, bueno, empecé a encontrar mi lugar. Y bueno, y terminé en La Matanza, que tampoco, mi familia es de La Matanza, terminé viviendo en La Matanza, trabajando en La Matanza, y metida en la actividad sindical, encontrando de alguna manera mi lugar en el mundo ahí, y bueno, ahí estamos. Ahí estamos, como profe de historia. ¿Cuál es tu periodo preferido? Yo siempre digo que los profesores de historia y la gente que estudia historia entiende muy bien a la humanidad, porque puede haber, un antropólogo te puede hablar del hombre en su origen, o un sociólogo del hombre en sociedad, un psicólogo del hombre con su psiquis, pero un historiador sabe poner como el contexto, ¿no? Y las épocas que se van repitiendo, pero siempre en contexto. No me vengas con que esto tendría que ser como en los 50, 60, 70, porque contexto es distinto. ¿Cuál es tu época preferida? Mira, es difícil elegir una época preferida, pero digamos, a la hora de poder explicar a los alumnos, incluso también en el proceso político, hay procesos que son impresionantes, que tienen que ver con el desarrollo
del Estado, el proceso de... Las revoluciones, de, Romina. Bueno, pero esperá, antes de las revoluciones tiene que haber habido la posibilidad de un desarrollo muy fuerte de las fuerzas productivas y por lo tanto, cómo el hombre se va dando los medios para desenvolver sus capacidades, para someter al mundo, eso es impresionante. Entonces, todo lo que tiene que ver con los pueblos antiguos es muy apasionante, por algo a todo el mundo más o menos sí, lo apasiona. Claro. Pero luego, obviamente, todo el proceso de las revoluciones es, digamos, empezando... de la Comuna de París en adelante, creo que es todo muy importante. Y si uno tiene que elegir del siglo XX, es esta idea de que efectivamente estuvo y sigue estando en debate cuál es el destino general de la humanidad. Y ahí el choque entre los trabajadores y los que se apropian del fruto del trabajo ajeno, sigue siendo la gran disputa, máxime en un mundo que en lugar de evolucionar, involuciona, ¿no? Creo que eso es la teoría, una característica del mundo actual. Involuciona. Y sí, vos fíjate que todo va para atrás. Aumenta la pobreza, aumenta la marginalidad, aumentan los problemas ambientales, son impresionantes. Y tiene que ver con el régimen de producción capitalista, sí. Hasta el COVID tiene que ver con eso, efectivamente. ¿Por qué? Y bueno, porque hay muchas transformaciones genéticas de todo el proceso de manipulación de biológica y demás que van generando transformaciones en ese sentido. Por eso. Pero y si la comparamos con los periodos de la historia donde hubo pestes, ahí no había manipulación genética, pero las pestes estaban y se pero morían. Pero vos fíjate que no se trata solamente de una alteración, se trata de cómo vos. Fíjate las previas al COVID, gripe porcina, esto, todo tiene que ver con qué se alimentan los animales, qué mecanismos y cómo se van tensando las cuerdas para una mayor productividad y cómo eso luego termina de alguna manera transformando o incidiendo en el hombre. Entonces hay un combo de resultado del modo de producción. O sea, por supuesto, no puedo decir fue tal ni... Pero efectivamente no podemos escindir esto que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasó cuando descubriste que estabas embarazada de Luca? Bueno, fue muy buscado, así que no era una sorpresa, pero bueno, me puse por un lado muy contenta y por otro lado temerosa, porque yo era, digamos, no tan joven, tenía 35 años, o sea que estaba medio... ¿Ese comentario? Yo no me... Pero no, ¿qué querés que te diga? Mal, digamos, pensando en el reloj biológico, obviamente, ahora que tengo 48 digo, pero qué joven que era, pero claramente, empezaba a darme cuenta que tenía que ponerle un poquito de pila al asunto, si no se podía complicar. Así que bueno, no, estaba muy por un lado muy contenta y por otro lado con todos los temores típicos de, bueno, de si uno va a poder, ¿viste? Le da siempre el temor de si uno no se va a equivocar y va, cómo va a ser. Así que, bueno, primero que yo tenía como la ilusión de una nena, cuando me enteré que era varón, primero los primeros instantes fueron como de decepción. Y después al poquito tiempo ya no me imagino cómo sería tener una hija mujer, porque la relación con Luca es... Bueno, de otro planeta. Yo, de hecho, te lo pregunté en una entrevista que yo siempre, Romina es súper verborrágica, explica muy bien sus ideas, es profe, y ella, y cada vez que la veo, cada vez que le hacemos notas o mis compañeros, y habla hace como sus reflexiones profundas. Entonces yo me puse a pensar, esta mujer, alguien tiene que dejarla sin palabras. Y se lo pregunté en una nota y me contestaste, es Luca, es mi hijo. En que te dejas sin palabras. ¿En qué momento sentís vulnerabilidad con él? No, vulnerabilidad no, sino que es capaz de, digamos, es capaz de buscar su diferenciación y es impresionante. ¿Qué te salió, capitalista? Bueno, mira, no te digo que capitalista, pero que anda viendo todo el tiempo cómo discute, aparte porque está en una edad, tiene 13, ¿viste? Claro. Que está todo el tiempo viendo cómo discute, a ver si es que la madre, la abuela, los abuelos, el padre también, que también milita. Entonces, bueno... él está todo el tiempo viendo a ver si tenemos razón o no, porque la idea de la madre comunista, bueno. Pero es interesante, porque aparte últimamente, por ejemplo, está como todo el tiempo viendo cosas de política internacional. Bien. Entonces, realmente, en estos últimos meses me sorprende de que parecía que no le interesaba absolutamente nada
y sí le interesa. Le interesa desde su ángulo, no importa. Total. Eso cada cual hará su camino. Pero bueno, es interesante porque ayer me venía con el conflicto de Nagorno-Karabaj y demás. O sea, estaba... Apa, no sé ni de qué estás hablando. Bueno, del conflicto entre Azerbaiyán. y eso es el gran conflicto internacional de este momento. ¡Ah, Dios mío! Y él me venía a explicar cómo se estaban enfrentando Armenia, Azerbaiyán y el territorio. Babero. Y que había... Que en los 90 había habido otra guerra muy importante. Bueno, estaba en el tema de la política mundial. Claro. Bueno. ¿Te sale a la lista internacional o un diplomático? Andá a saber, ¿no? Desconozco. Por ahora estudio en la escuela técnica y espero que adquiera las capacidades correctas para poder, por ejemplo, arreglar cualquier cosa en la casa. Así que estamos... Epa, es interesante. Siendo, si hubieras sido mujer, ¿lo hubieras esperado lo mismo? Sí, ¿no? No sé. ¿En qué momento sos machista, Romina? Todas tenemos un poco. Sobre todo las que tenemos más, un poco más de años, ¿no? Las pibas ahora... La diferencia más eso. No, yo creo que, digamos, he crecido en una familia que justamente donde la cuestión de las tareas compartidas y de un concepto de vida de los derechos de las mujeres ha sido parte tan integral que, digamos, en ese sentido está, digamos, es como lo tengo muy incorporado esa otra mirada. Ahora, sí, quizás más que machismo, sí, la idea de que... Yo soy muy abarcadora, o sea, de alguna manera sí trato de resolver todo y a veces eso no está muy bien. Bien, ¿con los años lo estás mejorando? Sí. ¿Estás delegando? Pongamos que delegamos un poco más. Pero es siempre un aprendizaje, vos viste que... La vida es aprendizaje. Que quien uno se ha construido mucho solo también en muchos aspectos, bueno, también cuesta a veces delegar un poquito, compartir o aflojar. ¿Qué te enseñó estar enamorada? Bueno, me enseñó que está bueno, pero que también a veces uno sufre y que uno se pone vulnerable. Pero bueno, son etapas que es bueno atravesar. No que es rápido pasar, ¿no? Vos sabés que no son los temas que más me atrapan. Pero que sos conocedora de la especie humana como profesora, como dirigente, y por eso te lo pregunto también, ¿no? Pero aunque te sentís bien más en lo íntimo, en lo colectivo. Y te preguntaba por el lenguaje bélico, porque tú creciste con derrotar, luchar. La izquierda siempre está luchando por el avance del capital. ¿No se cansan de luchar tanto? ¿Y cómo te interpreta ese lenguaje a vos en tu vida, ¿no? El que siempre estás en guardia. Mira, yo creo que los que vemos desde el punto de vista de los trabajadores, una idea de una salida colectiva, en realidad estamos muy preocupados por los problemas humanos. Sí. Digamos, no es que estamos todo el tiempo... En la línea confrontativa, sino que efectivamente entendemos que no hay posibilidad si no hay un cambio radical de fondo, social, económico, que realmente las necesidades humanas, las injusticias, las miserias se puedan resolver. Entonces, obviamente uno desarrolla... No podés hacer esto y dedicar tu vida a un cambio de estas características si no tenés una profunda sensibilidad con lo que pasa en tu entorno. Eso es así. Entonces, no es una militancia la nuestra profesional en el sentido ni de que estamos por cargos de poder ni nada de todo eso, sino que tiene que ver con justamente una salida colectiva y construirla. Y bueno, y uno también elige los caminos y también elige dónde está y por qué... Y creo que esa es una elección y bueno, yo elegí ese camino. Dijiste, el mundo involuciona, va para atrás en muchos aspectos. Soy una optimista incurable y entiendo que en algún momento algo tiene que pasar para que haya esa sensibilidad y para que no te subas a un taxi y te dice que los maten a estos, que nos roban. Y yo creo que cada vez hay sectores sociales de clase media, media baja, que son más de derecha que de izquierda, Romina. ¿Vos lo ves? ¿Y qué hay que hacer para que uno pueda mirar al otro y a la necesidad del otro y no enfrascarse en la propia e ir por la vida entendiendo que los demás son enemigos que nos quieren atacar? Mira, yo creo que justamente el problema es que en la medida en que se agudizan las contradicciones y que la crisis económica en Argentina, a nivel mundial, es más profunda y las tensiones se enfrentan, se hacen más agudas, efectivamente... las soluciones que se habían presentado como salidas
tratando de articular esas contradicciones, todas las variantes centristas, digamos, se demuestran inútiles. Y por eso se producen tensiones, porque las salidas son radicales y por eso son salidas o por izquierda o por derecha. Claro. Y ese es el tema que es importante, porque en la medida en que no se denuncia que la derecha es la expresión última de estas mismas contradicciones, porque no es una salida por la positiva, efectivamente hay que combatirlo, pero hay que enfrentarlo y denunciarlo en cómo es una expresión extrema del mismo orden capitalista que nos está llevando a este cuadro. Y por eso hay que construir salidas de independencia política. Son más difíciles, pero son las que entendemos van a ser positivas, efectivamente. Es difícil verse de acá a unos años, pero sobre todo cuando la pandemia te mostró que lo que importa es lo que tenemos y agradecer lo que tenemos porque la muerte está cerca y siempre lo estuvo, la incertidumbre también. ¿A vos qué te enseñó la pandemia? Bueno, creo que como todos, de alguna manera resignifica mucho de la vida cotidiana, ¿no? De las corridas, de... ¿Te paró? Y no me paró, por supuesto, porque seguimos con una hiperactividad, pero sí modificó, por ejemplo, la forma de funcionamiento. Yo no estaba en mi casa, estaba, qué sé yo, 15 minutos por día, más lo que dormía en mi casa, y ahora estoy en mi casa. O sea, es una situación completamente diferente en el funcionamiento, incluso, bueno, en la relación con mi hijo, que estamos en el mismo lugar y antes era más complejo. Pero sí, a la vez, ¿qué plantea? Bueno, plantea que tenemos necesidad de abordar muchos temas de conjunto y lo veo en el tema, bueno, educativo, lo veo en el tema social. Realmente vamos, cuando esto termine, vamos a ver cómo termina, pero ya el nivel de consecuencias sobre la población es tan brutal que, bueno, creo que efectivamente vamos a tener procesos complejos, convulsivos. ¿De viejita te ves en algún lugar? No, ni lo pensás. No lo pienso, la verdad todavía no lo pienso. Sí me doy cuenta de que me voy poniendo grande. Pero es así. ¿Te gusta o no te guste? Yo tengo casi 50 años. Seguro que sí. No es tan malo cumplirlo, ¿sí? Te lo digo. Así que, pero me parece que tengo una plenitud de vida para desarrollar a full y creo que en general yo no tengo objetivos de grandes cambios en mi vida, sino de seguir haciendo y profundizando y hacer cada vez mejor lo que hago, que es tratar de construir una salida para todos. Eso, tratar de construir una salida para todos. Me gustó. Gracias, Romira del Pla. Gracias a vos. Qué gusto. Esto fue DTV Entrevistas. Hasta la próxima.